Voces del Alba por Venezuela, parlamentarias 2015. Operativo continental desde los pueblos en contra de la guerra mediática hacia la revolución bolivariana. Reportan Común, Red Comunal de Noticias y Consejo Estatal de Comunicación del Estado Mérida. Amigos merideños y merideñas, les habla Leonardo Meneses, de la Fundación Comunitaria Valle Mucutíes, FM96, La Tobareña. Bueno, el reporte de este momento, pues, para dar a conocer un acontecimiento no muy favorable, ¿no? Ya que, por una persona, ella, al decir que estaban hoy cedulando, pues, y que ella supuestamente sacó otra cédula, pues eso motivó a los seguidores de la derecha, ¿no? Yo le llamo la ultraderecha a estos seguidores, ¿no? Porque, bueno, se ha movilizado a través de Twitter, Facebook y todo lo que tiene que ver con esta tecnología de avanzada de punta que tenemos en nuestra patria bolivariana. Es que se ha movilizado hacia el centro de información, lo que es Infocentro El Llano, de la parroquia El Llano, del municipio Tobar. Ese infocentro, hoy el PSU pues ha decidido montar su sala situacional allí, y es eso, pues, la sala situacional del PSU. Y entonces, bueno, se ha movilizado toda una gran cantidad de militantes de la ultraderecha para tomarla, como en efecto está hoy tomada. En este momento, a esta hora, pues está tomada, está siendo tomada el infocentro que funciona el centro de operaciones, lo que es la sala situacional del PSV. Están secuestrados los compatriotas allí de la sala situacional. Y heridos, no hay heridos, pero sí hay daños material, personal, ¿no? Porque son tres vehículos que están siendo afectados. Dos en su totalidad destruidos, destruido totalmente los dos vehículos, y un tercero está en ese proceso de destrucción por parte de estos seguidores de la derecha, que se movilizaron alrededor de algunos 700, 800 militantes acá en el municipio de Tobar. Mira, el mensaje es muy claro, ¿no? Nosotros estamos, por lo menos en estas elecciones que se están dando para la Asamblea Nacional, que ya está finalizando, en Canapaz, pues eso, ¿no? Garantía constitucional. Todos debemos de libremente, bueno, así como se demostró hoy a través del voto, así debe ser, ¿no? Paz, tranquilidad, no caer en esa provocación, no crear esas zozobras que vivimos en el triunfo del presidente obrero, Nicolás, que trancaron a Mérida por completo. Eso no puede ocurrir. Este tipo de terrorismo que está viviendo Tobar hoy de nuevo, porque ya nosotros lo vivimos en aquel momento de nuevo, Diego, cuando ganamos con Nicolás de la presidencia, y aquí hubo una tranca, o sea, trancó Tobar completamente por guarimberos, ¿no? Y entonces, bueno, se quiere buscar eso, pero más allá de todo este desorden de violencia, el llamado es a esperar los resultados con mucha tranquilidad, alegría, con paz, pues, porque no podemos construir un proyecto, un país en violencia.